Mamá, ¿por qué no le das el bono de la sauna a la abuela? No, que se sofoca muchísimo. ¡Tú cállate! Mamá, dijiste que podía vivir con quien quisiera, ¿no? Pues quiero volver con papá, así que ya me puedes estar llevando. ¡Porque sí! Pero Andrés, si te acabas de mudar aquí quejándote de la nieta de Arsenio. Prefiero a Diez Leticias que a un suplantapadre. ¡No grites! Alejandro no es ningún suplantapadre, ¿eh? Ah, ¿no? Pues a ti te cae bien porque te gusta. ¡Que no me gusta! Alejandro es lo que le gusta a mamá y hay que respetarlo. ¿Y por qué cuando le ves te pone roja y empiezas a decir tonterías? No sabía que te gustas en madurito. ¡No me gusta! ¡Papi! Papá, ¿qué haces aquí? He venido a recoger mis cosas. Oye, ¿qué le pasa a la puerta? A la puerta, nada. Es tu llave. Mamá cambia de cerradura. Por si los ladrones. Y por si los maridos. Esto es el colmo, hombre. Espera, papá. ¿Mamá no había quedado en mandar tus cosas? Sí, sí, pero ya las recojo yo. No, no, espera. ¿Qué quieres? ¿Que te lo traigo yo? Mi cepillo de dientes. ¿Tu cepillo de dientes? Sí, ¿qué pasa? Le he cogido cariño. Qué romántico. Oye, papá, el otro día fue la raqueta, ayer el despertador, hoy el cepillo de dientes. ¿Mañana qué va a ser? ¿El corta uñas? Bueno, es que el médico me ha dicho que no coja peso. Papá, tienes dependencia. Buscas cualquier excusa para ver a mamá a diario. Oye, ¿pero qué pasa? ¿Qué viene todo esto? ¿Ahora me vas a psicoanalizar o qué? Se lo digo yo, se lo dices tú. ¿El qué? Nada, ¿verdad? ¿El que nada? Hola, Manolo. ¿Qué hace este aquí? No, no, yo hago las presentaciones. Aquí un padre verdad, aquí un padre postizo. ¡Andrés! O de otra manera, aquí un marido engañado y aquí un ginecólogo gorrón de hogares. ¿Cómo? ¿Estás viviendo en esta casa? Se acopla de una manera... Manolo, yo también pienso que esto ha sido un poco precipitado, pero... ¿No me habrás cogido mi cepillo de dientes? No, yo me he traído el mío. Pero lo que te quiero decir es que esto ha sido idea de Teresa. ¿Ah, sí? Muy bien, quiero hablar con ella. Está en el gimnasio con Doña Milagros. ¿Dónde has dicho que está mi suegra? ¿En el gimnasio? Papá, te prepararé una tila, ¿eh? Tráele mejor dos. No, no quiero una tila ni dos. Quiero hablar con mi mujer. Manolo, vamos a ver. Seamos adultos, haz el favor. Siéntate. Siéntate, por favor, como si estuvieras en tu propia casa. No, es que yo estoy en mi propia casa. Bueno, pues eso quería decir. Me sentaré yo como si estuviera en mi propia casa, entonces. No, es que tú no estás en tu propia casa. ¿Queréis algo de picar? No, gracias, cielo. ¿Cielo? ¿Cómo que cielo? Mírala, se ha puesto roja. Le gusta Alejandro. ¿Qué? Que no me gusta. Si yo solo le he dicho que le hago lo que pueda. No, lo que quiera comer. Que me voy a preparar una tila, ¿eh? Ahora vuelvo. ¿Qué pasa contigo? ¿Tú que eres una saltacunas? Manolo, por Dios. Pero si tu hija para mí es como una hija. ¿Como una hija? Si le miran más las piernas a ella que a mamá. Porque son más bonitas. No, pero son miradas paternales. Uh-huh. ¿De padrastro paternal? Ya. Muy bien. Andrés, déjanos solos que tengo que decirle un par de cosas a este padrastro paternal. Ten cuidado que mi padre es muy malo en las peleas. Las pierde todas. Los hijos todavía están un poco aturdidos, pues porque esta situación es nueva de repente, pero hay que darle tiempo. Vamos a darles tiempo. Mira, Alejandro, puedo entender que le hagas revisiones a mi mujer fuera de las horas de consulta. Y puedo pasar por alto que le mires las piernas a mi hija. Pero lo que no soporto es que te comas mis yogures de Macedonia con trocitos de fruta. Con mi cucharilla. Esta es mi casa. Estos son mis cojines. Estas son mis fotos. Estas son las cenizas de mi suegro. Esto es una mierda de estatuilla, pero es mi estatuilla. Y esas zapatillas que llevas son mis zapatillas, o sea que quítatelas. Y este sofá es mi sofá, o sea que levántate. Y yo no me muevo de aquí hasta que no hable con mi mujer, aunque tenga que hacer una huelga de hambre. Bueno, pues si no te vas a comer el yogur, déjame lo que no tengo. ¡No sueñes! Está bien. Llamaré a Teresa. Y tus zapatillas son horrorosas. Hola, Manolo. Así que este es el famoso amante de mi hija. Oye, Manolo, que quiero que entiendas que sé perfectamente por lo que estás pasando, hombre. Si al fin y al cabo yo también me estoy divorciando de mi hija. ¡Enhorabuena! Preséntasela a mi yerno y se va a vivir con ella. Manolo, ¿tú estás bien? ¡Manolo! ¡Que me vaya! ¡Ja! No, no, por favor, deja en paz mis cenizas, ¿quieres? Me lleváis loco todo el día, unos y otros, para arriba y para abajo. Don Mariano, ¿es usted? Pues claro que soy yo.
¿Quién iba a ser yo sino yo? Pero va vestido igual que en la foto. Naturalmente. Ya que me aparezco, lo hago de gala. O sea que es usted un espectro. No me toques. Y tuteame, por favor. Está usted... ¿Cómo? Estás frío. Naturalmente, soy un espectro. ¿Cómo quieres que esté? Espera, aquí traigo la tila. ¿Dónde está Alejandro? ¿Le ves? ¿Le ves? Pues no, no le veo, por eso te pregunto por él. Don Mariano está aquí. Sí, ya lo veo. Sabes que a la abuela no le gusta que se mueva de sitio. Pues lo lleva claro. ¿Pero cómo es que solo puedo verte yo? Es que estoy perfeccionando la técnica. ¿Y no crees que es fácil para un espectro andar apareciéndose a unos y a otros por ahí? Papá, ¿te encuentras bien? Pero no sé, hazle algo. ¿Para qué le voy a hacer eso si no me puede ver? ¿Qué quieres que haga qué? No sé, rompe un jarrón o algo. ¿Un jarrón para qué? No, tú no. Ya está, pide un deseo. ¿A quién? Tú pide un deseo. Una cama redonda con Matt Dillon y Brad Pitt. Muy bien, Manolo. Soy un espectro, no el genio de la lámpara. Paula, aunque te parezca increíble, don Mariano está aquí y me está diciendo cosas. Lo que pasa es que le falta entrenamiento y tú no puedes verle. ¿Y qué te dice? Dile que en estos momentos su exnovio está en la cama con la vecina. No fastidies, Ricardo y Daniela. ¿Qué? Que ahora mismo están en la cama. ¿Qué? Que lo compruebe si quiere. La puerta de su casa está abierta. Ve a comprobarlo. La puerta de su casa está abierta. Papá, de verdad me estás preocupando. Ricardo y Daniela, qué tontería. Más te vale que sea verdad. Me siento fatal. ¿Y yo? Me están entrando unos remordimientos de conciencia terribles. ¿Y a mí? ¿Otro? Por supuesto. Te advierto que mi número favorito es el 3. ¿El mío el 19? Pues eso son palabras mayores. Ah, Daniela. No sabía que estabas en la cama. No, no te preocupes. Es que estoy con gripe. Nada, si en realidad no quiero nada. He visto la puerta abierta y... Bueno, que te mejores, ¿eh? Gracias. Fíjate tú qué tontería, ¿eh? Mi padre... ¿Estás bien? Sí. Mi padre me había dicho que estabas en la cama con Ricardo. Ay, ¡qué tontería! ¿De dónde se habrá sacado eso, eh? Le está afectando mucho el divorcio. ¡Hasta luego! Dios mío, qué vergüenza. Se supone que es mi amiga. ¿Lo ha visto? ¿Y qué más te da si ya no estás con ella? Ya, pero es que todavía tiene un montón de discos míos de los Rodríguez. ¿Cómo se habrá enterado Manolo de lo nuestro? Eso digo yo, ¿cómo se habrá enterado? Pues no sé. Oye, ¿no será que has estado tú fardando por ahí? ¿Quién, yo fardando? No voy a fardar, si nadie me va a creer. ¿Qué tontería es esa? Me voy, ¿qué? ¿Y mi ropa? Ahí. Chao. Papá, lo único que había en la cama de Daniela era una gripe. Pues yo les he visto juntos. ¿Pero tú para qué te me has aparecido? ¿Para que me encierren por loco? No, Manolo. He venido porque esto que te está pasando ya me parece demasiado. ¿Me caes bien? Has soportado a mi hija durante 20 años y a milagros desde el verano. No, eso sí que tiene mérito. Te quiero ayudar. Solo quiero que te des cuenta de la existencia tan miserable que llevas. Y que mi hija te deje por otro, pues bien, eso que sales ganando. Pero que se traiga ese ginecólogo a vivir a tu casa. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me encadene la lavadora? No, Manolo, indiferencia. Es el peor de los castigos. Indiferencia. Te lo dice un espectro. Manolo, ¿qué, Teresa? Que van a retrasarse un poco, que están los monitores intentando despegar a Doña Milagros de la máquina de rayos UVA. Es que se ha quedado dormida la mujer y tiene un color que no... ¿Quieres dejarnos en paz? ¿No ves que estamos ocupados? ¿Quién es? Nosotros dos. Ah, vale. Yo te dejo. Os dejo, ¿eh? Uy, qué mal está. ¿Tú te crees que este ginecólogo de chicha y nabo me importa lo más mínimo? Manolo, que yo también he vivido en esta casa. Menuda cesta, esto debe ser de mi jefe, ¿eh? Porque... ¡Vaya regalazo! En la notita... A la mujer de mi vida que no lo es, pero que siento mía, Alejandro. ¿Alejandro? El ginecólogo. Oye, pues se ha portado, ¿eh? Porque le ha tenido que costar una pasta. ¡Doña Milagros, ya está aquí su regalo! ¡Voy! Macho, ¿qué morro tienes? Los celos son muy poco prácticos. Y mucho menos en este caso, en que se ve claramente que tú y mi hija no estáis hechos el uno para el otro. ¿Cuánto tiempo hace que no hacéis el amor? Bueno, ¿cuándo ganó el Atleti la Liga la última vez? En el 96, así que calcula. Pues no será porque no lo haya intentado veces. ¿Lo ves? Tú a mi hija ya no le interesa sexualmente. Teresa,
En los últimos 365 días de mis intentos por hacer el amor, en 82 te dolía la cabeza, en 54 estabas agotada y en 37 tenías estrés. Y en una de las pocas veces que salió bien me dijiste, total, ¿y para eso me has despertado? ¿Culpa tuya? En los últimos 365 días hemos salido 2 días al cine. Uno a cenar a casa de tu hermana, que claro, eso no cuenta, y otro a urgencias porque confundiste un flato con un infarto de miocardio. Encima, hipocondríaco. Reconoce que cuando me voy a acostar te haces la dormida y que odias mis calzoncillos. ¿Lo ves? Si ya no le gustan tus calzoncillos. Tienes razón, mi matrimonio es un desastre. Pues ya está. Tú sabes lo bien que se está sin esposa. Desde que soy un espectro soltero y sin compromiso, vivo más feliz que nadie. Manolo, ¿cuánto tiempo necesitas para coger el cepillo de dientes? Hace media hora que te estoy esperando en el coche. ¡Hombre! Si está aquí el listo que quiere llevarse a mí milagros. Don Arsenio, no se lo va a usted creer, pero se me ha aparecido don Mariano y está aquí a mi lado dándome consejos. Eres un cachondo mental. Así me gusta que te tomes el divorcio con humor. ¡Oh, una infusión! No, don Arsenio, que es verdad. ¿Y qué se cuenta el del cenicero? Está muy cabreado porque me he levantado a la milagrosa. Pues sí, bastante. Lo siento. No sé qué ha pasado, pero si lo tenía bien agarrado. Oye, ¿no decías que los celos eran muy poco prácticos? Cuando se es un espectro son cojonudos. ¿Que yo he dicho qué? No, usted no, don Mariano. Bueno, ya está bien de fantasmas. Coge el cepillo y vámonos. Ah, que no se lo cree todavía. Tírale otra taza. ¿Has visto lo que ha hecho esa taza? ¿Le tiro la bandeja? No, la bandeja no. Es verdad. ¿Está aquí? A su lado. Encantado. ¿Qué tal su vida? ¿O lo que sea? Dile al gentuza este que ya tuve la desgracia de conocerle. Dice don Mariano que ya tuvo el placer de conocerle. Tengo que presentarle a Mariano. Yo nunca le he ocultado nada. ¿Pero cómo le va a presentar a su marido? No fastidies, es que está aquí. Sí, pero tranquilo, que no dice nada. Le presento a Mariano. Mariano, este es Arsenio. ¿Me ha invitado a cenar? Mucho gusto. Perdona que no le dé la mano. Está muerto el pobre. Sí, me imagino que no vive ahí. Le quiero tanto. Pero bueno, que tenga que competir con un cenicero. Bueno, lo del cenicero era en plan gracioso. Bueno, tengo que marcharme ya, encantado de conocerle. Es que tengo un soplo cardíaco y en este momento me está soplando. Lárgate de aquí. Te espero abajo, Manolo. Manolo, yo también me tengo que marchar. A esta hora se ducha la vecina del sexto. Te voy a echar de menos, Mariano. Me ha sido de gran ayuda. Ya vendré a hacerte alguna visita. Me tienes que dar tu dirección. Vendré a visitarte a ti y al ligón de playa. Sí, a don Arsenio le va a encantar. ¿Mariano? ¿Mariano? ¿Qué es, Teresa? ¿Qué van a tardar? Que ahora resulta que doña Milagro se ha tirado de golpe a la piscina climatizada y ha inundado los vestuarios. Que no se pueden cambiar de ropa, vamos. Teresa, no hace falta que vengas. Ya no necesito hablar contigo. No, no. Me he olvidado de ti. Sí. Fíjate si me he olvidado que ya no sé ni con quién estoy hablando. Toma. Es para ti. Yo me voy. Me están esperando. Espera, papá, que me voy yo contigo. Toma tu cepillo de dientes. Muy bien. Me voy con mi hijo y con mi cepillo de dientes. Vamos, hijo. Oye... Teresa, Teresa. Teresa, no grites, que soy Alejandro. Yo no le he dicho nada a Manolo. No, pues resulta que ha sido el espectro de don Mariano. Sí, de tu padre. No, Teresa, que tu marido está como una cabra, que está como una cabra. Perdona, ¿me ves bien? Sí, me ves bien. ¿Me dejas hablar un momento con mi hija? Es solo un momento. ¡Ay! Parece que se me va dando mejor esto de aparecerme. ¿Teresa? Hola, Teresa, soy tu padre. Bueno, el espectro de tu padre. ¿Teresa? Me ha colgado.
Pichurri, mira quién viene. ¿Y cuándo me llama Pichurri? Buenas noches, Carmina. Papá, estoy deseando ver mi habitación. ¿Tu habitación? ¿Arsenio? Deja al niño, que a saber dónde estará y cómo. Hola, familia. Mírale, aquí está. Caramba, con el niño está crecidito, ¿eh? Bueno, estaréis deseando deshacer las maletas, ¿no? Ah, no, que les acompañe la criada, que para esto está Aurora. No es una criada, es una asistenta. Y un montón de cosas más que me voy a callar por discreción. ¿A qué quiere que le haga caso, a usted o a la cena? Porque a las dos es imposible. Tarde o temprano, el billetito desaparece. Y yo las echo por ladronas. Mi marido va a tener que hacer otro casting. Mira, cielo, te presento a Manolo y a Andrés. Se van a quedar unos días en casa. Ah, pues allá ellos. ¡Sole! ¡Llama la lluvia! ¡Sole! Hija, esa no es forma de tratar a una visita.